Tenemos el compromiso de terminar la presa de Santa María, de seguir apoyando con infraestructura para Sinaloa. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, el día de hoy hablaremos de una gran construcción que se está llevando a cabo en la parte sur de Sinaloa a cargo del presidente de la República. La construcción de la presa Santa María en el municipio de Rosario es el verdadero proyecto que garantiza el abasto de agua para el consumo humano y de uso agrícola y ganadero de los municipios del sur de Sinaloa. El integrante del Comité Baluarte comentó que la construcción de la presa Santa María lleva un 25% de avance de manera general. Actualmente la obra está dedicada completamente al desvío del río, que es la construcción de 3 túneles para poder desviar el cauce y así poder construir la cortina. El trabajo central está en los túneles. Ahorita, en donde estará la cortina, no se ha movido nada, porque si llueve, cualquier trabajo que se haga se lo llevará la corriente. Es por eso la desviación del río para poder trabajar con toda tranquilidad y libre de peligro. Son 3 túneles de aproximadamente 800 metros de longitud por 36 metros de ancho. La construcción de la cortina se contempla empezar a principios del año 2022. Actualmente se trabaja en terminar los túneles y en hacer una mini presa que tapará el cauce del río para que el agua se desvíe por los túneles y el área de trabajo de la cortina esté libre para empezar la construcción. Actualmente en la obra se tiene una mano de obra de 600 a 700 trabajadores, entre obreros, ingenieros, topógrafos y maquinistas. Se está aplicando una inversión de 1.100 millones de pesos asignados a la presa Santa María en el presupuesto de la Federación 2021, pero como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si llegara a requerir más dinero, 200, 300 o 600 millones de pesos, sin problemas los va a asignar, porque lo que podemos decir que la presa tiene carta abierta en materia de presupuesto para terminarse la presa y sus canales de riego a finales del año 2023, que es el compromiso que hizo el presidente de la República con el sur de Sinaloa. El compromiso del presidente de la República es que a finales del año 2023 se termine la presa Santa María, con todo y sus distritos de riego y una hidroeléctrica común, con un costo total de casi 20 mil millones de pesos. El canal principal será de aproximadamente 10 metros de ancho en la parte de arriba y 2 metros en la parte inferior. Será a cielo abierto y para la construcción de las huertas que están a los lados será entubado. El agua de la presa Santa María viene para irrigar alrededor de 25 mil hectáreas, 40% de Escuinapa y el 60% de El Rosario, y viene a garantizar el 100% del abastecimiento del consumo humano de ambos municipios en general. Como vemos, amigos y amigas, es una gran obra que se está llevando a cabo aquí en el sur de Sinaloa con la construcción de esta gran presa conocida como Presa Santa María. Ahora veamos los avances de esta gran obra. Pues estamos contentos porque finalmente se va a reactivar esta obra, se va a volver a reanudar, ve nada más, ya hay mucho trabajo hecho, avance, va a traer grandes beneficios para el sur, nos urgía, porque esto es lo que va a poner en un equilibrio al norte con el sur, al centro con el sur, y es un privilegio.
La presa Santa María es una obra estratégica del Gobierno de México que, mediante la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, pudo continuar su construcción. Con ella, se cumplirán 4 objetivos fundamentales para el desarrollo de Sinaloa: el suministro de agua para el riego de 24.250 hectáreas, el abasto de agua potable a 429.600 habitantes, la protección a la población ante escurrimientos y la generación de energía eléctrica. La Comisión Nacional del Agua informa los avances de la presa Santa María, Proyecto Baluarte Presidio. Túnel 1. Se realizan trabajos de excavación, instalación de columnas metálicas, colocación de concreto de empaque en marcos y concreto lanzado sobre taludes, así como la barrenación para la colocación de anclas. Túnel 2. Se realizan trabajos de barrenación para continuar la excavación por medio de explosivos, así como el retiro de los materiales cavados. Túnel 3. Se lleva a cabo la colocación de cimbra y de concreto para empaque de los marcos metálicos. Vertedor 1. En el talud izquierdo del canal de llamada, se realizan trabajos de barrenado y excavación con ayuda de explosivos. Vertedor 2. Sobre el talud izquierdo del canal de llamada, se coloca malla electrosoldada y concreto lanzado. Asimismo, se realizan trabajos de barrenación para la colocación de anclas y drenes. Se efectúa el habilitado de acero de refuerzo y la colocación de concreto para el muro de gravedad en el canal de descarga. Con esta obra, el Gobierno de México mejorará el servicio de agua para la población e impulsará el desarrollo agrícola en Sinaloa. Gobierno de México.